Pues primero que nada quiero agradecerle a los organizadores de este evento el darme la oportunidad de platicar con ustedes, la, la invitación, particularmente a uh, Yanni López y Pedro Yola del, del Centro Molina aquí en Chile. Uh, mis disculpas con mis colegas que no hablan español, pero yo voy a... En fin, hacer mi presentación en español. Pero creo que tenemos traducción simultánea del mexicano al chileno. <laughs> <si bien> <risa> <entiendo>. <risa> Pero, en fin, hay más. Pues yo voy a hablar de, eh, aunque el título es contaminantes climáticos de vida corta, lo que quiero hacer es empezar y, y una buena parte del tiempo dedicárselo. A un, un, repaso de lo, del cambio climático, pues para tener un lenguaje común y también porque hay una confusión, pues muy seria en, en, la, en los medios, la prensa nacional internacional en muchos países, que sobre todo en Estados Unidos. Entonces hay un problema de comunicación. Entonces lo que voy a lo que voy a tratar de hacer es presentar, ah, voy a poner tantita agua aquí, presentar de manera es, 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 A ah, este es mío ya, perfecto. Sí. Una manera como estamos tratando de explicarle al público en general el problema del cambio climático. Así pues, eh, sé que todos ustedes saben de qué se trata, pero más bien este es un énfasis en, en eh, pues, explicar cuál es el consenso de la comunidad científica. Pues, así pues, empezamos con esta fotografía de nuestro planeta, el planeta azul. Por coincidencia tenemos a México ahí en el, en el centro, pero por aquí abajo se ve también Sudamérica. Uh, yo no tomé la foto. No pero en fin, lo, lo, lo interesante es esto, es resaltar primero uh, pues lo delicado que es el clima del planeta, cómo funciona el clima. Pues la, la atmósfera es una capa muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Pero te, ¿por qué tenemos problemas uh, globales? Pues porque los movimientos de la atmósfera funcionan de tal manera que dentro de cada hemisferio el tiempo de mezclado de algún gas que se emita a la atmósfera es del orden de meses. Hay una barrera para el mezclado entre los dos hemisferios, pero el tiempo de mezclado, pues, es año y medio, menos de dos años de tal manera que si hay compuestos que permanecen uh, pues varios años en la atmósfera, no importa en qué parte del planeta se emitan, y eso es lo que da lugar a problemas claramente globales. Pues bien, el clima, primero aclarar cómo funciona el clima natural del planeta antes de explicar pues si es o, o de tratar de entender si es factible que la humanidad tenga algún impacto y pues como saben ustedes el, el, hay un balance térmico desde hace millones de años la cantidad de energía que re recibe el planeta del sol que por, es lo que pues calienta el planeta pero esa cantidad de energía es igual a la cantidad de energía que pierde el planeta está pues en, en lo, lo que llamamos equilibrio térmico ahora cómo se describe esto desde el punto de vista de la ciencia aquí Uh, uh. No voy a meterme en detalle científico, pero sí quiero resaltar el aspecto histórico. Uh, bueno, primero repitiendo, recibimos energía de, del Sol, sobre todo en forma de, de luz visible, pero el planeta pierde energía en forma de radiación infrarroja, pero es la, la misma cantidad, ya no está acumulando el planeta energía desde hace eh, millones de años, y, y aunque tiene energía interna, está muy bien aislada y, y contribuye eh, pues, de una manera muy pequeña al balance térmico del planeta con los volcanes, etcétera. Pero históricamente lo interesante es que hay una, una la ley de distribución de Planck, Max Planck a principios del, del siglo pasado que describe con detalle pues cuál es la emisión de un, un cuerpo, lo que se llama un cuerpo negro, un objeto tanto en el laboratorio como en el espacio pues con una fórmula que parece complicada pero eso explica uh, cuantitativamente la conexión entre la energía que se emite y la temperatura y en fin se puede cuantificar pero lo que es muy interesante es que esta ley tuvo un impacto enorme en la ciencia pues es nada menos que, la, que, que como se inició la mecánica cuántica la idea de que la energía viene en paquetes y, pues, es la base de toda la, la, la pues, eh, lo, muchos de los aparatos que usamos hoy en día, desde las computadoras, los eh, eh, teléfonos móviles y todo eso, pues, está basado, pues, en la mecánica cuántica, igual que la química moderna. Así, pues, esto está muy bien establecido y también, pues, fue necesario usar el, el eh, la ecuación de Einstein, pero es el efecto fotoeléctrico, el hecho de que la uh, por cierto, el hecho de, de que la radiación viene en paquetes de la misma manera que la energía, claro, estos uh, son cuantos, pero la, en, en la radiación son fotones. Bien, pues con estas dos leyes fundamentales, de las que ya no cabe duda están perfectamente bien establecidas, es como se puede cuantificar pues, cuál debería ser la temperatura del planeta, cómo funciona su clima. Por cierto, esto fue lo que le dio a Einstein el, el premio Nobel, no fue relatividad. Y Planck, pues, también recibió el premio Nobel por, por esos descubrimientos. Y, pues, bueno, esta es una combinación de esto se, se explica cómo la cantidad total de energía depende de la temperatura el, elevada a la cuarta potencia y es la constante de Stefan Boltzmann. Bien. Pues aquí hay, pasa, sucede lo siguiente, se puede medir con precisión cuánta energía recibe el planeta del Sol, se pueden mandar satélites, etc. Y pues con estas leyes calcular cuál debería de ser la temperatura promedio de la superficie del planeta para tener ese balance de energía. Y el resultado es menos 18 grados Celsius, grados centígrados. Si es que hay algo extraño, porque si ese fuera el caso, pues no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos y no habría evolucionado la vida. Entonces hay algo que no funciona directamente con esta interpretación, pero es sencillo de entender, y es la atmósfera, el papel que tiene la atmósfera, que por el hecho de que es transparente a la luz visible, a la energía que nos llega del Sol, penetra hasta la superficie terrestre, pero una tercera parte se refleja por las nubes, por la nieve, o algo así. Pero esas dos terceras partes que absorbe la superficie del planeta, pues tiene, es lo que tiene que ser igual a la cantidad de energía que emite el planeta al espacio. Pero lo que sucede, lo interesante, es que la atmósfera, siendo transparente a la luz visible, no es transparente a la radiación infrarroja. Y así pues, el, eso tiene como consecuencia que la atmósfera absorba parte de esa radiación infrarroja, la vuelve a emitir a la superficie y sin entrar en detalle, pero es muy sencillo de entender cómo el resultado neto es como si la, el, el planeta tuviera una manta, como si tuviera un, un, un aislamiento. Y eso tiene como consecuencia que la temperatura promedio no sea menos 18 sino más 15. O sea, hay 33 grados de diferencia, que es lo que llamamos el efecto invernadero natural. Todo esto hablando de cómo funciona, pues, el clima natural del planeta. Pero, en fin, por, de, de nuevo, en, con la idea de explicarlo al, uh, en términos sencillos al, al, al público en general, pues vamos a repasar la composición química de la atmósfera que todos ustedes conocen muy bien. Pero para hacerlo hay que explicar, pues, puesto que la atmósfera, pues la presión disminuye con la altura, pues por eso en las, en las montañas elevadas aquí cerca o en el Everest o algo así, pues no puede uno respirar eh, fácilmente a esas alturas porque la presión disminuye rápidamente con la altura. Pero para entender cómo, cómo se distribuye la composición, Vamos a suponer que toda la atmósfera está a la misma presión que en la superficie, nada más para cuantificar uh, 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 pues la cantidad de, de atmósfera que hay. Digamos. Si ese fuera el caso, la atmósfera se acabaría a los 8 kilómetros y medio, si toda estuviera a una atmósfera, que es pues, la altura de las montañas elevadas. Y la mayor parte, como saben ustedes, es nitrógeno y oxígeno. Y una pequeña parte, un 1%, pues la mayor parte de ese 1% es un, es un gas noble, el largo. Y resulta que esos tres gases pues no absorben en el infrarrojo. O sea que el, el, el efecto invernadero, como le llamamos, es ese, ese aislamiento del planeta que, que es responsable por estos 33 grados de calentamiento, pues se debe a una pequeña cantidad de otros gases que existen en la atmósfera, que si los medimos de esa manera, toda la atmósfera digamos a, a, la, a, a la presión de, de la superficie, pues la cantidad de, de, de estos gases que absorben energía en el infrarrojo, la, la más importante es el vapor de agua y también dióxido de carbono y otros gases que voy a mencionar eh, en un momento. Estos pues son los gases que absorben esa energía. Pero para comunicárselo pues, a la, a la gente que no tiene mucha experiencia con gases en general, esta cantidad, si, si estuviera condensada esa agua o el dióxido de carbono, pues estamos hablando de una capa de 2 centímetros de agua líquida, es lo que correspondería, y nada menos que alrededor de 4 milímetros de dióxido de carbono. Eso es, es pues, la manta que tiene el planeta. Pero viendo la, con, con la eficiencia con la que estos compuestos absorben en el infrarrojo, resulta que el vapor de agua absorbe más o menos las tres cuartas partes de esa energía emitida en el infrarrojo y el dióxido de carbono y los otros compuestos la, 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 la cuarta parte restante. Podría uno pues, concluir que el clima está controlado fundamentalmente por el vapor de agua. Pero aquí hay un problema. Si, si estamos hablando de control, tenemos que ver pues, por cómo está el vapor de agua en la atmósfera, cómo funciona. Pues resulta que la vida media del vapor de agua en la atmósfera pues es cuando muchas semanas conocemos el ciclo del vapor de agua. La cantidad de agua en el planeta es prácticamente limitada por los océanos. Lo que pasa es que se evapora, es cuando lo, lo que forma vapor de agua. Pero al subir en la atmósfera que se enfría con la altura se condensa y por eso regresa el agua pues, a la superficie. Entonces resulta que el agua pues no controla el clima, es consecuencia de la temperatura promedio del planeta. Y para entenderlo pode podemos hacer un, un experimento conceptual digamos. ¿Qué pasaría si retiráramos el dióxido de carbono y los otros gases que voy a mencionar en un momento? Si los retiráramos de la atmósfera, pues podría uno a primera vista pensar, bueno, el vapor de agua es el que está calentando al planeta. No, pero esto implica que se enfriaría la atmósfera de todo el planeta unos cuantos grados y eso implica que se condensaría más vapor de agua porque cuánto vapor de agua hay en la atmósfera depende muchísimo de, de la temperatura, se empezaría a condensar y eso enfriaría, continuaría enfriando pues al planeta y con ese proceso de retroalimentación, en cuestión de una década, máximo dos, el planeta estaría pues a estos menos 18 grados que les mencionaba, porque no habría ya ningún, eh, no habría efecto invernadero, en realidad baja un poco más porque el planeta sería blanco, estarían congelados los océanos y sería como hielo. Y esto. Entonces, con esto se demuestra, uh, con esto y otros estudios, por supuesto, que realmente el CO2, el dióxido de carbono, junto con estos otros gases, es el termostato del, uh, del planeta. Si hubiera tiempo, si esto fuera una clase, que es lo que normalmente hago, <laughs> si tuviera yo varias horas, podríamos ver también lo que se llama paleoclimatología cómo estos explica pues el clima en, en, en épocas geológicas anteriores pero en fin aquí lo que hacemos es simplemente eh, mencionar por qué pues esos tres milímetros de dióxido de, de carbono si fuera hielo seco son los que responsables por, por esta pues porque estemos aquí porque la temperatura sea 33 grados uh, más elevado. Y en un momento voy a regresar a los otros compuestos, pero primero repasar de nuevo. Recuerden que estoy enfatizando cómo explicar el problema del cambio climático al público en general. Entonces, si, si vemos que esta es la cantidad natural de dióxido de carbono, pero desde la revolución industrial de repente se ha disparado. Y es más, esta, esta ya, esto lo tomé pues del reporte de este panel intergubernamental de cambio climático, pero ustedes lo han visto en los periódicos como esto ya llegó a 400 partes por millón, o sea, ha subido más del 40%, casi la mitad. Es un cambio enorme del gas que controla el clima del planeta. Y una cantidad pequeñísima pues tiene un impacto enorme. Así pues, con esto. La idea es explicar cómo es posible que las actividades de la humanidad efectivamente tengan un efecto en el clima. ¿De dónde viene este dióxido de carbono? Pues con claridad viene de actividades de la humanidad, sobre todo quema de combustibles fósiles, por también deforestación. En fin, esa es una historia que, que todos ustedes conocen. Se pueden hacer estudios de isótopos, está muy claro de dónde viene ese dióxido de carbono desde la revolución industrial, pero sobre todo pues en años recientes. Bien, pues continuemos y lo que si es que puedo. Sí, esto pues el siguiente paso para explicar ahora sí ya no el clima natural, sino cuál es el impacto de las actividades de la humanidad. Estos son mediciones. Aquí hay poca teoría, digamos. Uy, a ver si puedo. Ah, no, perdón, creo que es este. Ahora sí, estaba apretando equivocadamente. Estas son otras mediciones que se discutieron mucho en su momento, pero son, están ya muy, muy claras. ¿Cuál es la temperatura promedio de la superficie del planeta? Pues en años recientes se mide con termómetros. Un termómetro eh, en un laboratorio no, había, no habría podido hacer esto por la precisión que se necesita. La temperatura ha cambiado, pues, menos de un grado centígrado, más o menos, 0.8 pero con miles de termómetros se pueden hacer estadísticas y esto está muy claro. Pero hace mil años no había termómetros, entonces, ya, perdón, se mide la temperatura indirectamente, espesor de anillos de árboles, etc. Hay algunos especialistas aquí en, en Sudamérica eh, que han contribuido mucho pues, a estas mediciones eh, con anillos de árboles, pero también eh, pues, eh, sedimentos tanto en lagos como marinos y uh, no, hay toda una serie de, de métodos para hacer Y está pues claro que esto ha aumentado. Entonces la pregunta clave que se hizo también este panel intergubernamental de cambio climático es si hay una conexión entre este cambio de temperatura observado y el cambio en la composición química. Y como saben ustedes, pues ya el resultado, por lo menos así anunciado por este... Eh, panel intergubernamental de cambio climático que ha, hace reportes aproximadamente cada cuatro años, cuatro o cinco. En el 2007, pues, el resultado, sí, sí hay una conexión. Ah, pero el clima es muy complicado. El clima del planeta tiene complicaciones, nubes, etcétera. Entonces, pues la, 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 la comunicación fue, sí, pero no estamos totalmente seguros. Pero podemos hablar de probabilidad. Y la, la, el resultado es la conexión entre este aumento de temperatura y el cambio de composición, sí está y tiene más de un 90% de probabilidad, de acuerdo con el consenso de la comunidad científica. No es 100%, pero eso es más que suficiente para preocuparse de qué es lo que le está pasando pues, al clima del planeta. Aquí nada más pongo que hay una de las complicaciones importantes para explicar cuantitativamente ese cambio de temperatura pues es el papel de las nubes porque dependen pues de manera muy sensible de los movimientos de aire, la velocidad de evaporación, pero también de la presencia de partículas en la atmósfera, que es algo que aquí nos preocupa mucho, claro. Entonces, los, las partículas atmosféricas, ya sea directamente o a través de su influencia en las nubes, tienen impactos muy importantes en el clima que son difíciles de cuantificar y esa es parte de la incertidumbre que existe, pero, en fin, que se está tratando de aclarar. Pero esa incertidumbre no le quita fuerza al resultado dominante, es el que hay que comunicar al público que más del 97% pues de la comunidad científica, de los expertos, coinciden en, en esto que acabo de decir, que hay esa buena probabilidad, pero la coincidencia es prácticamente unánime de los expertos, menos ese pequeño porcentaje al que me refiero, en qué, en que hay un riesgo, un riesgo muy claro y muy preocupante que no es despreciable. No ha habido ningún documento o artículo científico que se haya escrito con claridad y con, y con bases científicas bien definidas, que realmente ponga en duda la existencia de ese riesgo. Pero no cabe duda que si hay incertidumbres en, en, en calcular con efectividad qué es lo que ha pasado. Bien, pues un punto más muy importante para explicar a la comunidad, a la gente, por qué preocuparnos, porque un aumento de temperatura de menos de un grado parece pues, no tener mucha importancia. Pero entre otras cosas, ese aumento, pues, ya está llevando a que se derritan glaciares, que se derrita el Ártico en el verano, etcétera. Pero quizá lo más espectacular, pues, son lo que llamamos eventos extremos de clima. Inundaciones recientes, en, en fin, en esto, pues, también no, no tengo tiempo de hacerlo en detalle. Pero algo está pasando porque la frecuencia de estas inundaciones está aumentando con claridad en todos los continentes. Hay inundaciones, hay sequías, hay huracanes más intensos, toda esa colección de que llamamos eventos extremos, pues hace apenas unos años eh, la comunidad científica tenía muchas dudas y tenía, bueno, sospechaban que tenía que ver con el cambio climático, pero decían, pues no tenemos estadísticas claras para poder hacer esa conexión. Y así, pues por ejemplo, esta encuesta que se hizo, pues muchos de los científicos decían, no, todavía no tenemos datos suficientes. Sin embargo, en, dat, en años más recientes, sobre todo en estos dos últimos años, ya ha habido una serie de publicaciones que establecen ya con mucha claridad la conexión entre eventos extremos y el cambio de clima. El cambio de clima ocasionado por actividades humanas. De nuevo, no con certeza, sino como una cosa de probabilidad. Hay una probabilidad muy elevada de que estos eventos extremos de, están ocurriendo con más frecuencia precisamente por las actividades de la humanidad que están afectando a la atmósfera. Y el más sencillo de entender quizás son las ondas de calor, aquí esto es nada más en el hemisferio norte, pero son mediciones, mediciones de satélite las que dan resultado a estas curvas gaussianas de las temperaturas en el verano y pues claramente en años recientes, se ha, des, se ha desplazado esa curva a la derecha. Entonces, lo que antes era un evento extremo, una onda de calor muy poco probable, que ocurría una, un, una vez cada 50 o 100 años, pues ahora está ocurriendo cada 5 o 10 años. O sea que la frecuencia de estas ondas de calor ha aumentado de una manera muy, muy clara. Y los otros eventos también, eso ya no me da, pero si hay, si hay publicaciones, la comunidad científica empieza pues aceptar que ya se puede establecer esa conexión. Uh, un evento importante también fue de esta tormenta en, 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 pues que afectó el área de Nueva York. Y te, uno de mis colegas, eh, yo estuve muchos años en el MIT, Kerry Emanuel es uno de los expertos pues más reconocidos en, en, en huracanes y, y pues, ha establecido con mucha claridad que la la energía de los huracanes, o sea, su intensidad depende de manera muy sensible de la temperatura de la superficie de los océanos. Así es que pues no es sorprendente pues que los huracanes recientes puedan tener más intensidad. No están ocurriendo necesariamente con mayor frecuencia, pero los huracanes intensos sí están claramente conectados, bueno, no claramente, probablemente conectados pues con el cambio climático. ¿no? Bien, pues vamos a continuar porque ya me estoy tardando mucho, pero en fin. Hasta aquí lo que he explicado muy brevemente es pues, el, el origen del clima del planeta, entendiéndolo como es muy factible que las actividades de la humanidad, sobre todo la quema de combustibles fósiles y el. Uh, la deforestación por la fotosíntesis, el balance del dióxido de carbono, están afectando al clima. ¿Y por qué es importante este evento extremo? Pues porque Estados Unidos es un país muy importante para resolver el problema a nivel global. Para resolver el problema a nivel global se necesita un acuerdo internacional. Y de momento Estados Unidos no lo ratificaría, porque en el Congreso, la mitad del Congreso prácticamente son republicanos. Y los republicanos, por, una, por razones que se entienden psicológicamente o casi históricamente, tienen como mantra negar la ciencia del cambio climático. Entonces, todo esto que he dicho hasta ahora, dicen, no, no, esto es una farsa. La comunidad científica se ha puesto de acuerdo porque quiere más dinero. Pero el cambio climático no existe. ¿no? Pero lo que mi respuesta es, pues sí, hay una pequeña parte de la población. 10 o 15%, pues que puede tener esa opinión. Pero también hay un 10 o 15% que cree en la astrología. Entonces, pues con igual fuerza podríamos decir, no, los políticos tienen que ver sus horóscopos para tomar las decisiones importantes para la sociedad. Pero en fin, eso por eso espero que sí cambien, porque esa irracionalidad no puede ser permanente. Pero en fin, a pesar de eso, ¿qué es lo que ha hecho el planeta para tratar de resolver esto? Bueno, un evento muy interesante. Estuve yo con el presidente Calderón ahí, pero también estaba el presidente Obama y el, y el primer ministro de China. Más de 120 jefes de Estado estuvieron en esta conferencia de las partes de las, de las Naciones Unidas y los jefes de Estado se pusieron de acuerdo. En que lo prudente sería que no subiera la temperatura más de 2 grados, por el riesgo de este del que estoy hablando. Pues eso, esto es un consenso muy importante, pues son prácticamente todos los países del planeta. Desgraciadamente, los negociadores se sintieron ofendidos porque ellos son los que deciden. Y no, esto simplemente fue un acuerdo, pero no se llegó a un acuerdo internacional, pues que no se podría ratificar en Estados Unidos. Pero. ¿Cuál es la idea? La siguiente pregunta muy importante es, ¿qué tan factible es reducir emisiones para que la temperatura no suba más de 2 grados? Bueno, esto hace varios años todavía era factible y cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque la humanidad todavía no empieza de manera muy seria a reducir emisiones. Fíjense, aquí tenemos emisiones de dióxido de carbono, el equivalente, voy a entrar en un momento en ese detalle. Pero aquí vamos, van aumentando cada año con mucha claridad porque las economías emergentes, China, India, México, Chile, etcétera, pues estamos creciendo, cada vez emitimos más. Entonces, esto pues llevaría a una temperatura más elevada, habría que reducir las emisiones pues a la mitad en un par de décadas, es un reto gigantesco. Eh, se puede... Pues el consenso de los expertos es que en principio sí es posible, muy difícil, pero sí es posible. Por ejemplo, hay que usar energías limpias, lo que llamamos energías renovables, que no emiten dióxido de carbono, como energía solar, tanto por, con celdas fotovoltaicas como la térmica, que empieza a bajar de precio de una manera bastante eh, importante para competir con los eh, combustibles fósiles. Pero hay otras, hay otras formas de energía, la eólica ya compite muy bien, no me da tiempo pues entrar en esos detalles, el viento, pero veo a Axel por supuesto, allá. esta opción es una pregunta, como estaban ustedes, Alemania decidió no, nuclear, demasiado arriesgado. Sin embargo, una parte de los expertos, por lo menos lo que dicen, lo que sería prudente es que la sociedad tuviera esta opción, no están gestionando o diciendo que ya implementemos, energía nuclear en gran escala, pues ya la tiene Francia, por ejemplo. Pero lo, la, la idea es que las plantas nucleares de cuarta generación potencialmente son más baratas, más seguras y se pueden resolver técnicamente todos los problemas importantes de almacenamiento de productos radiactivos, etc. En fin, es una manera adicional, una opción adicional que podría tener la sociedad, pero, pero las otras, ahí están. Biocombustibles, por cierto han resultado más problemáticos de lo que se anticipaba porque pues compiten con el precio de los alimentos y necesitan eh, pues, espacio que podría dedicarse a la agricultura. Pero como ven, este es todo un tema que podríamos hablar varias horas de cuáles son las opciones. Y, es, y pues eso aquí no, ya no da tiempo. Así es que ahora sí voy a entrar en el tema de la plática, finalmente. ¿Qué? Y es este. Si vemos en el reporte aquí, desgraciadamente no se ve bien, pero la referencia de nuevo es el este panel, el reporte del IP, el panel intergubernamental de, de cambio climático uh, del 2007. Y lo que se ve aquí es la contribución de los distintos compuestos al, al balance radiativo de la atmósfera. Y hasta ahora pues se estaba hablando del dióxido de carbono. Ah, pero hay, hay otros compuestos, por supuesto, que es el tema de este. Evento. Están otros gases, el metano, los CFCs, el óxido nitroso también, que es muy interesante, pero no lo estamos considerando en estas discusiones. El ozono troposférico, que también es, aunque es muy importante, no es parte explícita del, del, del el tema de este evento, pero sí es indirectamente, sí se toma mucho en cuenta. Y lo que yo llamo el hollín, que es el, el carbón negro. Todo esto contribuye al calentamiento, de tal manera que el dióxido de carbono, pues es nada más la mitad, un poco más de la mitad del problema. Entonces estos otros compuestos es, pues prácticamente la otra mitad. Y una diferencia importante entre el metano y el, digamos y el ozono troposférico y el CO2 es el tiempo de residencia en la atmósfera. Una parte, quizá la cuarta parte del CO2 permanece más de un milenio en la atmósfera. En cambio, el hollín, pues, son nada más semanas, por eso estos son los de vida corta, el metano más bien son 10 años. Pero aquí, aquí un, una, un aspecto muy interesante es que partículas eh, atmosféricas que reflejan contribuyen al enfriamiento, así es que el, el azufre que viene de quemar carbón, que forma dióxido de azufre en, en la atmósfera y después ácido sulfúrico, se condensa y esa neblina enfría al planeta pero es muy contaminante, entonces la decisión que ha tomado la sociedad, por fortuna, pues no es arreglar un problema eh, ambiental, empeorando otro problema ambiental, si sí, tenemos que eliminar esto que es tan dañino para la salud, y lo que quiere decir que tenemos que trabajar más duro con los otros eh, compuestos. Por fortuna el hollín sí va en la misma dirección, ¿por qué? Porque es negro, ¿no? Pero aquí, aquí ha habido cambios muy importantes, aquí menciono este punto 6, pues uh, originalmente era punto 12 est, est, no me equivoqué Esta gráfica ya no es del panel intergubernamental sino creo que es de Jim Hansen entonces originalmente esto era muy pequeño punto 2 aquí en, esta, en este año ya 2007 al 2008 Ramanathan ya lo había subido uh, hasta el punto 9 y, y en la actualidad es más de uno o sea, que la, la contribución de Ogin eh, se había menospreciado es más importante de lo que originalmente se había anticipado con mediciones más recientes en fin esto quiere decir que es muy interesante pues discutir qué se puede hacer con estos otros compuestos ¿no? y en fin nada más para repetir de dónde viene esto pues con fotografías de satélite mi colega ramanathan que también está en san diego pues fue el primero, digamos, que resaltó la presencia de estas partículas oscuras que le, le llamó originalmente Asian Brown Cloud, por eso es ABC, es la nube café de Asia, pero se enojaron sus colegas uh, de la India, él es de la India originalmente, entonces le cambiamos de nombre, sigue siendo ABC, pero ahora es Atmospheric Brown Cloud, o sea, son, es la nube café de la atmósfera. Pero esta nube llega al continente americano y qué es no nada más es carbón negro, pero tiene, pues son productos de actividades de la sociedad evidentemente, pero parte es blanco, entonces hay es, es una mezcla pues de estos efectos. Pero por fortuna eh, el caso del hollín, lo que nosotros le llamamos hollín normalmente en lenguaje común, pues es este humo negro que sale sobre todo de los motores a diésel. Este es más sencillo de ver, es negro contribuye al calentamiento. En cambio, la quema de, eh, por ejemplo, de biomasa, residuos agrícolas, a veces sale humo blanco, que refleja luz, a veces sale humo negro, pero hay un componente café, son partículas orgánicas café, que, de nuevo, mediciones recientes se muestran que también contribuyen al cambio climático de una manera positiva. Pero, en fin, aquí pues ya oyeron ustedes, eh, don Roberto, toda la importancia del, del hollín negro pero quiero mencionar un aspecto adicional interesante que es ya sea para los glaciares o para el Ártico que ese hollín negro mancha a la nieve y por eso se funde más rápidamente porque se oscurece y esto está muy claro, entonces el derretimiento en Groenlandia y en el Ártico pues sí tiene un componente importante de hollín negro que cambia el color pues de las nubes. Pero en fin, casi ya para terminar. ¿Cuáles son los antecedentes? Ha habido una serie de trabajos, este es uno de ellos, lo menciono porque estoy ahí yo de casualidad, pero hay otros, varios otros, pero uno, uno de los pioneros en esto es mi amigo Ram, con ese nombre pues le quitamos muchas letras y es, le decimos Ram nada más, pero Ram fue el que originalmente eh, pues indicó que los CFCs los compuestos que nosotros, mi pequeño grupo, se había preocupado que afectan a la capa de ozono, también afectan el clima, y por eso el Protocolo de Montreal, que controla los CFCs, ya está prohibido fabricarlos, pues ha hecho más por cambio climático que el Protocolo de Kioto o que todos los otros esfuerzos juntos, porque los CFCs eran importantes. Ya no hay CFCs, pero hay los sustitutos de los CFCs que ya no controla de momento el protocolo de Montreal, pero estamos estipulando que sí lo haga porque pues, lo hace muy bien. Pero estos de momento no son peligrosos, pero la expectativa es que si no se controlan en la actualidad, en el futuro, podría haber un crecimiento industrial muy importante y sí sería un problema para el clima. De momento no lo es. Y aquí están los otros, el hollín, el metano, el ozono troposférico. Y, uh, en fin, ya más rápidamente. Ha habido toda una serie de reportes a través de las Naciones Unidas, yo participé en uno o dos de ellos, o sea que la ciencia está establecida, pero también las acciones, ¿qué se puede hacer? Pues que eso es el tema de este, eh, este evento. Pero resumiendo, pues, este es un resumen científico, digamos, que, eh, reciente, este es un artículo muy reciente también de RAM, que dice cómo cambiaría la temperatura dependiendo de distintos escenarios. No es una predicción qué va a pasar en el futuro. Pero si no hacemos nada, pues, pues subiría fácilmente 4 grados, algunos otros cálculos estima que es más de 4. ¿Qué pasa si mitigamos el dióxido de carbono? Bueno, pues ya no subiría tanto, quizá 3 grados. ¿Qué pasa si mitigamos los agentes climáticos de vida corta, lo que estamos discutiendo aquí, pero no hacemos nada con el CO2? pues esta, esta sería esta curva negra, que, es, que está muy por abajo de la roja, pero si no hacemos nada con el CO2, pues esto continuaría y unos años después no habría pasado nada. Por eso es importantísimo simultáneamente atacar el CO2 y los agentes climáticos de vida corta, porque solamente así se puede estabilizar esto y eventualmente pues... Uh, reducir emisiones para esta temperatura, pues va a permanecer elevada mucho tiempo, a menos que saquemos el CO2 de la atmósfera, pero por lo menos ya no subiría más. ¿no? Así es que este es, el, este es un resultado muy importante y uh, aquí nada no más históricamente, ¿cómo empezó esto? Pues hubo un anuncio en, el, en Estados Unidos, lo que hizo más ruido, digamos, es, es ese anuncio de Hillary Clinton, que era secretaria de, de Estado en aquel momento, de una coalición con México, Estados Unidos y otros países, Canadá, que es esta coalición para reducir las emisiones de estos agentes de vida corta. Pero déjenme enfatizar, porque esto a veces no, no lo tiene muy claro de nuevo la, el público en general. ¿Por qué se llama esta coalición? No es un acuerdo internacional. El acuerdo internacional al que me refería es lo que se necesita para ponerle un precio a las emisiones de dióxido de carbono, con el que estén de acuerdo todos los países, de la misma manera que el protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que prohíbe la manufactura de los CFCs. Ya funcionó, ya en ningún sitio se produce en esos países. O sea, eso fue un éxito, pero es el único problema global que ha resuelto el planeta. Pero esto, dice, bueno, si no podemos tener un acuerdo internacional por este problema con el Congreso de Estados Unidos y antes por problemas de la India y China también se oponían, pero ya no, ya están trabajando mucho más de cerca. Así es que es muy probable que si cambia la actitud del Congreso en Estados Unidos sí se pueda empezar a resolver esto y la proyección es que en esta década sí va a haber un acuerdo internacional. Pero mientras empezamos con los agentes de vida corta y no necesitamos el acuerdo, por eso se llama esto coalición. ¿Por qué? porque podemos trabajar con normas y leyes existentes en todos los países que están trabajando, no necesitamos normas nuevas. ¿Por qué? Porque estos agentes pues, también tienen un impacto muy importante en salud pública, nada menos que las partículas pequeñas, que es importantísimo aquí en Santiago con todo el trabajo que se ha hecho, pues son las que dominan los impactos en la salud pública. En, en las ciudades contaminadas porque penetran los pulmones y pues detienen el desarrollo pulmonar de los niños, ocasionan muertes prematuras, etc. El ozono es otro problema, pero en realidad no es tan serio como el de las partículas. El ozono no en la estratosfera, sino en las ciudades. Así pues, esta coalición lo que hace es unir esfuerzos conectados con aire limpio, con salud pública y conectados, pues, con cambio climático. Y por eso, pues, inclusive hay eh, este programa para estufas que en muchos sitios, como en la India, en México, hay una parte de la población, de que la población con muy pocos recursos todavía usa estufas dentro de cuartos sin ventilar. Entonces, la contaminación es enorme para los niños en esas zonas muy pobres y eso, pues, al principio se puede resolver. Y por eso pues, se pueden prevenir literalmente millones de casos de enfermedades si es que se toma esto muy en serio. Pero quiero terminar con esto: esta gráfica que muchas veces enseño, que es de mis colegas del MIT. Yo estuve muchos años allá trabajando con este grupo. Del, del, uh, hay varios grupos en MIT, otro muy importante de energía, de donde sale Ernie Moniz, que es el secretario de energía el, el que acaban de nombrar en Estados Unidos. Pero este es el otro grupo del Joint Program que tiene un modelo enorme de la economía de todo el planeta y otro modelo enorme del clima, de cómo funciona tomando en cuenta, pues, toda la biodiversidad, la, el efecto de, de, de lo que está vivo en el planeta, pero del efecto también de, de las emisiones. Y este es, ¿por qué se representa si así? Es un juego de ruleta, porque hay tantas incertidumbres, que no podemos predecir con exactitud qué va a pasar hacia finales de siglo, aunque supongamos un, un, ciertas emisiones, que también, claro, hay mucha eh, duda de cómo van a subir las emisiones de las actividades de la sociedad si no se toman las medidas necesarias. Pero en esta ruleta lo que dice es que pues, la temperatura va a subir más de 4 grados, ah, caray, pero podría subir hasta más de 6. No es lo más probable, pero esto desde el punto de vista de la economía y de la, pues, de, de, desde el punto de vista de cómo actúa la sociedad, el hecho de que haya una curva así, con esta zona roja, es totalmente inaceptable. ¿Cómo podemos, si nada más tenemos un planeta, cómo podemos jugárnoslas a que haya un 20-30% de probabilidad que haya desastres enormes? Sería totalmente absurdo. Entonces, por eso. Esto es lo que domina, lo que debería ser una decisión política de que actúe todo el, el planeta para resolverlo. Pero se puede reducir, no sabemos cuánto va a subir, en este caso son medidas no muy eh, intensas, digamos, pero aquí lo importante es que sí se puede, y las, el segundo punto importantísimo que hay que comunicarle a la sociedad esto cuesta relativamente poco. Estamos hablando del 1 o 2, cuando mucho el 3% del producto bruto del planeta, mucho menos del costo de los impactos. Así es que ese, ese mensaje, a pesar de que es un reto gigantesco para la sociedad, resulta que económicamente tiene muchísimo sentido y en una o dos décadas ya se habría adaptado la sociedad de todo el planeta. Pero, en fin, esto termino aquí. Bueno. Termino con esto, que ya somos más de 7 mil millones y los que hemos contaminado al planeta, pues es menos de la cuarta parte, pero los otros tienen derecho a un nivel de vida mejor, tienen derecho a una economía que prospere, pero tenemos que trabajar con ellos para que no lo hagan de la misma manera que se ha hecho históricamente, tanto por razones de la economía, porque nos saldría mucho más caro, como por razones éticas pues tenemos la, la responsabilidad en nuestra generación de proteger a las generaciones futuras. Y en fin, ya me pasé mucho, pero aquí le paro. Gracias por su atención.